Brenda, bienvenida. Te presento de nuevo a Raúl Brunón, nuestro sexólogo, y Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Ay, 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 ay. Apenas año y medio de casada. Así es. Tú ya tienes un bebé de 5 años de una relación anterior. Así es. Y un bebecín de 11 meses apenas. Sí. ¿Qué tuviste con tu esposo actual? Con Omar. Ok. Dicen que tu relación se enfrió, literal, lo leí en la historia. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dices que tu relación se enfrió? Porque después de que nace un bebé, después de que una mujer da luz, pues muchas cosas se enfrían. O sea, de entrada, el tiempo no es el mismo y obviamente tienen que acomodarse todos los órganos para que una mujer pueda decir, pues nuevamente reactivo mi vida sexual. De hecho, en cuestión clínica, médica, Raúl, los ginecólogos hasta pues aconsejan cuidarse cierto tiempo, ¿no? La cuarentena famosa. Así es. De hecho, recomiendan que sea entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, Rocío, como bien lo dices, retomar la vida sexual después de dar a luz es un reto que se tiene que vivir en pareja. Claro, un tema y además que tiene que haber demasiada comunicación porque, pues, el hombre, la mujer, tienen que ser comprensivos en los tiempos, en los momentos, en muchas situaciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Así es, tiene que haber complicidad, pero sobre todo de parte de él, mucha comprensión, porque parece que solo nos detenemos en los cambios físicos. ¿Sí? Sin embargo, también hay muchos cambios emocionales derivados de estos ajustes hormonales que también tenemos que atender. Y bueno, psicológicos, el famoso baby blue, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre muchos otros. Ok. Pero resulta que ustedes más se lo llevaron por el enfriamiento en la relación. Sí, Rocío. Desde que nació mi hijo Miguel, nosotros dejamos de tener intimidad. Uh-huh. Y Omar me decía que yo era fría, que ya no quería tener relaciones sexuales con él. Uh-huh. Incluso me dijo que yo le estaba siendo infiel, uh-huh, que ya andaba con quién sabe quién. Y pues obviamente no es cierto. Entonces, tal como lo comentas, tú sabes que es muy difícil después de dar a luz y luego estar amamantando. Uh-huh. Y sobre todo porque también tengo a mi hijo de 5 años y es estar de arriba para abajo. Oye, yendo precisamente a tu hijo de 5 años, porque digo, si eres una mamá primeriza, híjole, todo es nuevo, ¿no? Y ya sabes, al pediatra y a todo mundo hartos de que le hablas hasta porque el niño respiró diferente, ¿no? Pero ya con una experiencia de un bebé de 5 años, te pregunto yo a ti, ¿cómo fue tu relación posparto con el papá de tu primer hijo? ¿Igual? Fue muy diferente. Ok. La verdad, porque había... él viajaba. Lo que pasa es que siempre tuvimos la cuestión de que no nos veíamos tanto por su trabajo. Ok. Entonces ya no me pesó tanto esa parte como con Omar. A o sea, no te exigía tanto esa atención. Así es, ni yo a él. Okay. Porque a Omar, a diferencia de que con Omar, porque a Omar lo tenía ahí. Uh-huh. Estamos viviendo en la casa de mi suegra. Lo sé. Y ellos tienen una tienda. Lo sé. Entonces yo estuve trabajando un tiempo con ellos, uh-huh, en agradecimiento por todas las atenciones, todo lo que me han dado. Ellos, uh-huh, se han ocupado de mis hijos, Omar me... Pues no son atenciones, son obligaciones, ¿no? Bueno, sobre todo... Yo entiendo la parte del niño mayor, que no es hijo de Omar, sí, pero que te aceptaron con el niño y tu Así suegra, es. Creo que tienes una muy buena suegra. Sí, ¿no? Yo estoy, uh-huh, muy agradecida con ellos. Estaba muy agradecida y pues correspondiendo a ello es que yo trabajaba en la tienda sin recibir una paga, exactamente. Pero ustedes viven en su casa. Sí. Pues es como una especie de intercambio. Exactamente. Yo hago el quehacer, hago de comer, aparte pues atender a mis hijos, a mi esposo, lavar, planchar, etcétera. Uh-huh. Pero lo que me hizo Rocío, me dolió tanto porque me denigró, porque me lastimó, me hizo sentir la peor mujer del mundo y me expuso ante un hombre que no era mi esposo. Oye, pero a ver, ¿te hizo, te obligó a hacerlo? No. O sea, ¿lo decidiste tú? Es que yo no quería. Pero a ver, si no querías, entonces, ¿te obligó a hacerlo o te convenció y por darle gusto aceptaste y ahora te arrepientes? Sí, yo quise complacerlo, yo quería salvar nuestro matrimonio, yo quería estar bien con él, con mi suegra, quería que mis hijos siguieran teniendo esa figura paterna porque el papá de Marco se desobligó, me dejó cuando mi hijo tenía 1 año y medio, ya Pero no lo no volvió te dejó, a buscar. ¿O sí?
O sea, no es que simplemente, o sea, yo sé que, corrígeme si no, sí, por favor. El hijo de tu hijo mayor, digo, el papá de tu hijo mayor, sí te pasaba pensión alimenticia, o sea, seguía cumpliendo con sus obligaciones, y una vez que tú te casaste con Marco, entonces, digo, con Omar, entonces él no es que haya dejado de incumplir, sino, pues, obviamente él vive en otro lugar. Y, o sea, o si de plano no, ya no sí ve dejó, al niño, dejó de, sí, ni dejó manutención de verlo, ni nada. Ya no mandó pensión. Ay, Dios. Porque dijo que no iba a estar manteniendo a otra persona, en este caso a mi esposo, a Omar. No, pero ¿y su hijo? Es que eso no lo entiende. Y al principio sí cumplía, pero solamente era en especie. Yo le pedía para la leche, para pañales. O sea, te llegaba con sus pañalitos. Sí, exactamente. Y aparte después me quería cobrar. O sea, él me estaba pagando el departamento donde estaba viviendo su hijo y después ya quería llegar a cobrármelo de una manera pues que no era. Y o ni sea, siquiera quería estar tenía... contigo sexualmente. Quería continuar una relación a cambio de vivienda y que mantuviera a su hijo. No, así pues nada es. Que ver. Ahora, esta cuestión de la manutención y demás, las visitas inclusive, la convivencia con tu hijo, ¿no se estableció de forma formal ante un juez? No, nunca llegó. Pues yo creo que ahí ya empezamos mal, ¿no, Mario? O sea, cuando hay una disolución de algún vínculo, existe un matrimonio o no, pero sí existe un hijo, se tiene que acudir ante el juez de lo familiar. Sí, efectivamente, más en estos casos porque tenemos un menor de edad. Y este menor de edad va... tiene sus derechos para tener una estabilidad, una vivienda, un desarrollo, educación, calzado y sustento. Y con ello, bueno, entender que esto es lo que merece por el simple hecho de haber nacido. Ahora, antes de tú tomar la decisión de darle gusto, por así decirlo, a Omar, ¿cuánto tiempo lo pensaste? ¿O razonaste en las consecuencias que podría traer la relación? Porque si tú tienes, vamos a llamarle ciertos pudores o cierta forma de pensar, tu educación más tradicional, qué sé yo, muchas cosas que te indican que simplemente es algo que tú no vas a hacer o no quieres hacer, nunca has considerado hacer, y das gusto. No, la verdad a mí me costó mucho trabajo que me convenciera y no sé cómo, pero accedí. ¿Cuánto tiempo lo pensaste? Alrededor de un mes. Aproximadamente fue un mes. Yo sentía la presión. ¿Él te insistía mucho? Sí, todos los días llegaba de trabajar y era de, ¿ya lo pensaste? Piénsalo bien y ándale y que mira, esto nos va a ayudar y va a fortalecer nuestro matrimonio para que estemos bien y vamos a volver a intimar. Es una nueva experiencia, ya me contó, porque le contó un amigo. Me dijo, ya me contó este chico que es una experiencia muy padre, que la pasas muy bien y pues sales satisfecho. Entonces yo más que en la satisfacción pensé en él, en complacerlo, porque es mi esposo. Entonces yo no quería estar sin él, no quería quitarle un papá a mis hijos, porque finalmente se convirtió en una figura paterna también para el Marco. Mayorcito, para Marco. Entonces ya llegamos al hotel porque hicimos la cita ahí con esta pareja swinger. O sea, sin conocerla. Sí, sin conocerla. Las conocieron en el hotel. Así es. Fue obviamente recomendados por el amigo que les sugirió. Y pues todo con las protecciones adecuadas hasta eso. Nos pidieron ir bañados, todos llevamos preservativos. Ropa interior nueva. Así es, todo con higiene. Entonces, ¿Y pagaron por este servicio ustedes? Supongo que sí, Omar fue el que se encargó de... Bueno, sí, de yo sé hasta el costo, todo. $5,000 pagaron. No tenía conocimiento de cuánto fue lo que se pagó. Digo, yo supongo que por el lugar que rentaron, no sé, sin dar ideas, ¿no? Bueno, imagínate todavía lo que gastó, sabiendo que a mis hijos les falta ropa, con broncas me da para los pañales de Miguel. O sea, carecemos de muchas cosas y todavía se atreve a esto. Y bueno, pues ya intimé con el hombre y... ¿Tu marido con la mujer? Así es, pero me sentí... muy mal, Rocío. ¿Se lo dijiste? No se lo dije. ¿Te lo guardaste? Me levanté, me fui al sanitario, fui a mojarme la cara, fui a tomar aire, respiré profundamente. Y cuando salí, ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Qué? Estaba teniendo relaciones con el hombre. Y lo estaba marido disfrutando, sí.
O sea, él no puso pero... ¿Y tú no interactuaste con la mujer? Ella se me acercó y comenzó a acariciarme y me dijo que me calmara, que porque obviamente pues yo me sorprendí, me puse muy, muy nerviosa. O sea, ¿y ahí fue cuando saliste corriendo? Salí corriendo, como pude me vestí, salí corriendo. ¿Y te saliste sola de ahí? Sí. ¿Se quedó tu marido ahí? Sí, él llegó más tarde. Déjame ir a una recomendación, regreso contigo y regreso con Raúl para saber, o sea, ¿qué se tiene que hacer, Raúl? Porque no podemos tapar el sol con un dedo ni cegarnos ante este tipo de circunstancias. Fíjate algo que mencionó Marco y que no... Digo, Omar, perdón. Yo no sé por qué traigo el nombre de Marco. Por el hijo. Omar le comenta a Brenda que está de moda. No, pero pues de lo de la moda, lo que te acomoda, ¿no? Esto del intercambio swinger, o digo, como ni te pregunto, Mario, ¿tienes una cara de seriedad o de susto? Seriedad. ¿Estás asustado? Serio nada más, dice. Por una fantasía, fracasó mi matrimonio, es lo que nos viene a contar Brenda acerca de su relación con Omar, con quien tiene ya un bebé de 11 meses. Y bueno, ¿quién ha visto también, pues como su papá, al mayorcito de 5 años? Fíjate qué importante, Raúl, es tomarnos las cosas con la seriedad que implica. No, como lo dijo Brenda, y Omar se lo explicó así, es que está de moda. No, pues pueden estar de moda muchas cosas, pero la moda es lo que te acomoda, ¿no? Y si no te acomoda ese tipo de relaciones y te sientes incómodo, cohibido, o sea, sientes que realmente te estás faltando al respeto porque estás traicionando muchas cosas en ti con las que no estás de acuerdo, no lo hagas. No, así yo es. Creo que nadie te puede condicionar y ni te puede garantizar que tu relación va a mejorar con una práctica así. Puede ser lo contrario. Así es, Rocío. Cuando me preguntabas qué hacemos, o sea, si es una curiosidad, si nosotros tenemos el deseo, fíjate que tan nuevo no es. Porque no, claro desde los que años no. 60, más o menos, allá en Estados Unidos, se empezó a hablar de este intercambio de parejas. Que si lo pensamos bien, en realidad, este intercambio de parejas... Viene de... Pero de hace muchísimo, desde que la humanidad casi que es humanidad. Sí. Solo que justo por, estos, por estas maneras de educarnos tradicionalmente es que nos han vendido modelos de pareja, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir o aspirar a ese modelo de pareja. En el caso de las personas que deciden vivir su relación como pareja swinger, ¿no? Que el término swinger etimológicamente, de acuerdo al este mercado anglosajón de Estados Unidos, pues es fiesta, es vivir la sexualidad en un contexto de libertad, ¿no? Absoluta. Pero hay reglas, Rocío, que era también en otros momentos y en otros casos cuando hemos hablado del poliamor, ¿no? Y de estas parejas abiertas. Hay, creo que, muchos más acuerdos que en una relación convencional. Claro. Uno de los primeros es no hay vínculos afectivos. No me puedo yo enamorar, vincular afectivamente, pero yo ahí les preguntaría, ¿y cómo le hacemos para que esto no ocurra? ¿No? Claro. Porque también ese es el riesgo de entrarle a este tipo de relaciones. Pero regla número uno, no hay intercambio de emociones. Dos, siempre preservativo, ¿no? Siempre tienen que ser relaciones protegidas. Pero además, Rocío, creo que para poder tomar esta decisión, cuando lo platicaba ella y nos decía, Brenda nos decía, justo tenía yo, después de año y medio, la relación parece que se enfrió. Bueno, pues fíjate que, aunque es cierto que las relaciones se van modificando, no hay un tiempo específico en el que nos puedan decir el amor se acaba a cierto tiempo. Claro. ¿No? Y fíjate que sí, especialistas en la sexualidad, como yo, como Irene, sí, de pronto, sí ponemos en la mesa una posibilidad de innovar en la relación. Pero las parejas tienen que informarse. Claro. Definitivamente. Y nunca mi pareja por encima de mí. Yo no puedo acceder a algo solo porque mi pareja no se vaya. Solo porque por complacerlo. La pareja es de dos. Y si yo estoy privilegiando a él, fíjate, ¿no? Pues entonces voy a terminar hundiéndome. Pues es lo que está pasando.